Merhaba, ben Zevella. Yeni Elif Mobil uygulaması artık App Store ve Google Play'de. Elif. Selim. ¿Estás bien? Madre, yo estoy bien. ¿Y tú? Dime. ¿Cómo están todas? Estamos bien, descuida. Tenemos que arreglar este asunto. Saldré de aquí, ya verás. Sé que todo se arreglará. Mamá. Lamento que pasaras por esto, soy un imbécil. Hijo, no digas eso. Lo único que me importa es tenerte a mi lado, que estemos todos juntos. Lo estaremos pronto. Mira, hijo, olvídate de lo demás. Concéntrate en salir de esta prisión. ¿Crees que se arregle al salir? Arzul no se va a detener hasta que nos haya arrebatado todo. Ellos causaron esto solo para presionarnos. ¡Umid y esa serpiente! Tú eres lo único que me hace falta. Ni las posesiones, ni la compañía tienen importancia. Mira, véndesela. Que se quede con todo. Tal vez así nos deje tranquilos. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre otra. Sí, muchas gracias, oficial. Señor Yusuf. Hola, ¿cómo está, señora? Imagínese, muy preocupada. También nos comentó Zeynep que usted estuvo al tanto de Selim. Gracias. No tiene nada que agradecer. ¿Pero hay alguna novedad? De hecho, ya logramos llegar a un acuerdo con el fiscal. Accedió a dejarlo salir solo si cubre la deuda, más los intereses que se han generado. Aunque, por desgracia, es una cantidad muy elevada. Conoce la situación. El único remedio es vender la compañía. Sin embargo, como está, Arzu es la única que se interesaría. Hace poco ella le dijo a Selim que quería comprarla, pero Selim se enfadó y le dijo que no. Aunque en este momento no creo que tenga alguna opción. Es una decisión difícil. Seguro tendrá que pensarlo bien. Convénzalo de que lo haga. Nada tiene más valor que mi hijo. Que se quede con todo, si es lo que quiere. Eso ya no me importa. Le pido que lo convenza, que le entregue todo a esa malvada. Si le damos todo lo que quiere, tal vez nos deje vivir tranquilos. No se preocupe, señora. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Se lo agradezco. Es usted una gran ayuda. Es un placer apoyarlos. Señora Lille, ¿por qué no se siente un momento? Voy a entrar a hablar con Selim de nuevo. Está bien. Voy a esperarlo aquí. Tú eres lo único que me hace falta. Ni las posesiones ni la compañía tienen importancia. Mira, véndesela. Que se quede con todo. Tal vez así nos deje tranquilos. Selim. ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad? Así es. De hecho, ya llegamos a un acuerdo. ¿Y cuál es? Ya aceptaron. Y si pagas la deuda completa más los intereses, te dejarán libre. Vaya. ¿Y a cuánto asciende la suma? Es el triple de la deuda. ¿Cómo es posible? Aumentó demasiado. Es imposible que pueda pagarlo. De hecho, sí hay una forma. ¿Cuál es? Vendiendo las acciones de la compañía. ¿Y quién va a querer comprar esas acciones? Según escuché, a alguien le interesan. ¿Estás hablando de Arzu? Sería entregarle todo a esa mujer. Selim,
quieres salir de prisión y cuidar a tu familia, entonces tendrás que hacer lo que quiere. Tu familia te necesita. Quieren estar contigo. En estas condiciones, ¿qué importa la compañía? Ya no podrá recuperarse. Debes iniciar algo nuevo. Por otro lado, ojalá hubiera otra forma de resolverlo. Pero no. No hay otra opción.